Es imposible afirmar que los perros sean más inteligentes que los lobos. Tampoco que los lobos salvajes sean más listos que los perros. El lobo muda el pelo, mas no el celo. Que el Canis lupus cambie su forma de ser, en especial si es un elemento intrínsecamente malvado. Este es Corbato. Tiene 7 años de edad. Algo que me había salido a la imaginación hace un momento cuando lo vi por primera vez. Bueno, y este que va ahora a sentarse ahí junto al junco. Esta perra se llama Lobata. Es de colores blancos y degradados hacia el marrón. Ahí adelante es otro de los perros que en estos momentos lo tengo solo al alcance del zoom. Se llama Pintona. Va en dirección hacia la caseta del rincón porque, bueno, ahora se ha dado la vuelta y se ha parado. Porque ahí, hacia ese lugar donde está el agua, se dirigen las ovejas. Bocanegra se ha tumbado a la sombra de un pequeño espino. La Bocanegra que nos recuerda a aquel otro perro de José Sánchez que fue atropellado hace 2 o 3 años. Era un perro muy querido por nosotros. Este perro le llaman Bocanegra por el morro oscuro de color negro que tiene en la punta hacia los ojos, desde la trufa hacia los ojos. Es un típico mastín de trabajo con sus orejas puntiagudas también. Proporcionadas en relación al tamaño enorme de su cabeza. Es una preciosidad de perro. Está cezando por la fatiga que supone andar paseando desde el mediodía hasta que alcance la noche. Es un perro que está acostumbrado a ver gente, a ver pasar por los caminos a los que nos aventuramos. No son ladradores, están bien educados. Bueno, ¿qué? ¿Las tenemos hartas o no las tenemos hartas hoy? Bueno, hombre, ya eso tú sabrás a qué hora has venido. Yo creo que sí, que ya... Joder, ¿estuviste sabiendo las noves tú si los gutillos los tienen hartos o no? Bueno, gordas ya están. Ah, yo no te he dicho gorda, yo te digo hartas. Pero que...
este animal, según va comiendo, va cagando. También es verdad. Y entonces nunca termina de llenarse. Y las proteínas que produce el heno de esta pradera, pues tiene que comer 4 kilos diarios para estar satisfechas. ¿4 kilos? Sí, 3 y pico. ¿Dónde viene eso? ¿Qué estadística viene? Bueno, pues es la media, más o menos, que suelen comer las ovejas, entre 3 y 4 kilos de heno al día. No lo sé. El heno es esta hierba, así de, hay algunas otras cosas que comen, que pueden comer, que oye, tienen más sustancia, más proteínas y más cosas. Pero en definitiva las deposiciones son las mismas, ¿eh? Tigre y Triana. Diana, al lado de la serrana, que es algo más pequeña, y entonces pues ya han socializado, ya se han conocido aquí con nosotros, y en fin, desde tierras de Aliste estamos muy orgullosos de tener a Triana con nosotros. Aquí tenemos echado entre las hierbas altas a nuestro querido tigre. Ahora se levanta, es impresionante su tamaño. Y se ha levantado hacia las ovejas, y que no se alejen demasiado. Estamos aquí junto al encinar en el que está proliferando el pie de marro y el roble común. Aquí tenemos a la izquierda una de las ovejas cornudas. Que vinieron, ¿de dónde vinieron? De Palazuelo. De Palazuelo de las Cuevas. Sí, señor. Un precioso pueblo. Es verdad. En el corazón de Aliste, donde se producen hermosos perros, mastines y hermosas ovejas, algunas de las cuales están claramente en peligro de extinción, como es la oveja cornuda, tan parecida, tan cercana al muflón ibérico que fue su ancestro en la antigüedad. En extinción, José María, están todas, porque le queda un telediario a todas, porque cuando se acabe esta gente de 50 años, 45 por ahí, se acabó. Bueno, ahí tenemos la serrana, ¿no? Sí, señor. La serrana es muy buena, muy buena, muy buena. Por donde pase ella, no deja nada, nada, nada para atrás. Es muy buena. Si hay un lobo, si hay un jabalí, si hay un corzo, si hay lo que haya. Arrunta luego las cosas. Luego te arrunta algo si llega alguien al ganado. O sea, si llega cualquier bicho que llega al ganado, lo arrunta echándole. La primera, tiene los vientos, esos se llaman vientos. Tiene unos vientos muy buenos. Levanta la cabeza. Y tiene los guentes que le da el olor desde quién sabe cuándo. Yo bueno, salvo a nosotros, que nos hemos acercado aquí, Luke y yo, no, en la mañana. No, para la gente no, eso es un santo. Te digo para los animales. Para los animales. O sea, a ver si me entiendes, para que llegue un animal ahora mismo aquí, sea el que sea, un y la jabalí, perra de seña. Un jabalí, lo que sea, una lo que corza. Sea. Que dé seña, la perra siempre es la primera que da seña.
un lo ciervo. Guipa, lo guipa de donde sea. Y el lobo no creas que le lleva luego una oveja a esa perra, porque lo guipa desde un kilómetro. Ajá. Te lo digo yo, es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Es la primera que aberrunta a los animales, que lleguen aquí. Es así. José, ¿qué están comiendo? Eso es una majada, que son rabanillos, hombre. Que no, esto es el rabanillo. Esto es el rabanillo. Esa hierba verde que está así bastante alta, ¿no? Sí, bueno, porque esto de las majadas aquí no se han dado. Y hoy coincidió que vine para aquí ayer y está esto, bueno, pues tiene ese corte. Este es el famoso rabanillo que tiene esas características hojas que sí, están como pegadas al rastrojo, ¿no? Cuando en septiembre. Sí, pero este es el mismo rabanillo, pero este es otro, es distinto. No es igual este, el de las tierras, que este. Ajá. Son rabanillos igual, a ver si me entiendes. O sea, no es el mismo. Sí, es el mismo, pero bueno, no sé explicarme. Este nace aquí en esto y el otro lo hace en las tierras. Se llama, es igual a rabanillo igual. O sea, el de la pradera es más alto. Este porque no se ha comido. Ah. Y como tiene abono eso, que tuve yo en las cancillas, por eso ha crecido tanto. Ajá. Por el abono. Es la hoja del rabanillo que os quería enseñar. Aquí veis una en el centro de la pantalla de gran tamaño y otras más pequeñas que se asemejan más a las que vemos en las rastrojeras. Porque las pequeñas están comidas, lo han comido ya las... Bueno, han comido las puntas, claro, de arriba, pero estas pequeñas de abajo, bueno, pues no. Triana nos está mirando, intrigada, dirá de nosotros... ¿Qué andan hablando? ¿Qué dirán mi amo? Si es que nos considera los dueños, que pensamos que sí. Los perros están vinculados a sus dueños, al pastor, del que dependen es siempre. La dependencia es total porque es quien se encarga de facilitarle el pienso para su supervivencia y poder dedicar todos sus esfuerzos, debe de a buscar comida, pues a cuidar las ovejas del depredador de la Sierra de la Culebra, que es el lobo ibérico. Sila es perra y entonces tiene gran curiosidad por Lucky, que es un perro a su medida. Aquí está Lucky. Sila es muy valiente. Que no se me deja. Veis, aquí está Lucky. ¿Tú qué dices? Sila también le huele el rabo. Y en fin, esto es lo que ves. Se tumba patas arriba para que juegue con ella. Sí, cuando tiene sus para jugar, sí. Entonces, cuando un perro se tumba y pone las patas hacia arriba con otro, es que quiere que juegue. Es una curiosidad natural. También pone su rabo a disposición de ser olido por el perro. El Lucky es un perro castrado, entonces no tiene gran curiosidad. Bueno, aquí tenemos de cerca otra vez a nuestras amigas, las ovejas, que se han puesto a escuchar lo que hablamos. Estamos hablando de diversas cosas curiosas, como es que el ancestro es el Canis lupus, es el lobo, y el Canis lupus familiaris, que es el nombre en latín que aplicamos a los mastines, pues es descendiente. Aquí tenemos el precioso carnero Alvarino de los cuernos. Entonces, mira cómo te escucha. Me están escuchando atentamente lo que estamos hablando las ovejas. Aquí veis. Están escuchando, ¿no? Están escuchando, sí, porque les está gustando. La voz humana es una de las cosas que más las tranquiliza. Aquí veis estas cuatro, dos preciosas cornudas.
Una... tres. Tres. Una albarina, ¿no? No, esa es roja. Roja. Esta es roja. Te hago pintón. Y luego las otras dos... Las otras son blancas. Son blancas. ¿Veis? De alguna forma nos están mostrando cierta curiosidad, que no inteligencia, pero tal vez sea así también. No sabemos comunicarnos en su lenguaje, que nos están interrogando con sus balidos. Ellas son muy listas. Entonces ven que es una voz amable, no es una voz de griterío. También esa la saben distinguir cuando el pastor les llama la atención, ¿no? Sí, sí. Oye, ya se lo saben a ti. Cuando les echas la bronca, enseguida se asustan. Entonces, mi voz cadenciosa quizá les sea como una melodía para ellas, para sus oídos. Y entonces se paran. También ahí la serrana, veis la cercanía, que está siempre integrada junto a ellas. Aquí ahora, a la derecha, dobla el pie de marro nuestro amigo el tigre, y también se introduce entre el grupo principal más cercano a nosotros de las ovejas. Los perros, como si comieran el rabanillo, en realidad lo que están buscando es estear al lado de sus amigas. Ahí tenemos un... ¿Este que es el carnero? Ese... No. Esa es una... Esa es una cordera. Esa es una cordera. Sí. Por eso no se le ha esquilado, también veis... No, yo las cuerdas no las esquilo. Exactamente. La cordera es que tiene apenas un año, ¿no? No tiene un año, no fastidies. Todavía no. No tiene el año. Siete, ocho meses. En enero, que naciera en febrero. Sí. No valían para las navidades, en febrero, por ahí. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 7 meses van a hacer. Siete meses. Entonces... Han llegado 6 meses, porque no han empezado agosto hoy. Claro. Hoy es 1 de agosto. Sí, la puerta de ellas 5 o 6 meses tiene. Entonces, las corderas, uy, allí hay otra preciosa cornuda de grandes cuernos. Sí, hay de todo, hombre. Entonces, estaba comentando el ascendiente del lobo y el descendiente, que es el perro que llamamos mastín. De trabajo. En algún momento los lobos se acercaron tanto a los primeros pastores, y que empezaron a domesticar muflones para tener más fácil las proteínas necesarias para la supervivencia humana. La carne ha sido desde hace 30.000, 100.000 años, incluso más, desde que el hombre ha puesto sus pies, desde que el Neandertal, hace más de 100.000 años, vagaba por estos lugares de Hispania. Hay que comer, se dice. Pues ya dependía de la proteína cárnica.